Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a continuar con Pokémon XD, iba a decir Colosseum, pero no, ya estamos en el XD como ya dije. Y nada, pues al final he conseguido arreglar el tema este de no poder guardar la partida, espero que no me dé más problemas. Vale, pues nada, tenemos que volver al laboratorio. Y bueno, voy a bajar el volumen de la pantalla, que si no se va a oír mucho. Pues eso, tenemos que volver al laboratorio. Y es lo que vamos a hacer ahora precisamente. Vamos a hablar con estos dos que ya están aquí esperándonos. Ah, hola mami, ya estamos aquí. Oh, Zulita, ¿cuántas veces te he dicho que no te vayas por ahí tú sola? No mami, no, es que mi hermanito estaba perdido y Zulita lo trajo hasta aquí. Si no hubiese estado Zulita, allí su hermanito estaría ahora llorando y gritando que lo llevaran a casa. ¿Verdad, hermanito? No. Ay, ay, ay. Zulita, ya sé que eres una niña muy valiente y muy lista. Pero ya es suficiente por hoy. Además, ¿a dónde debe de estar cansado de esperarte? Anda, pobre, estábamos jugando al escondite. Chao, hermanito, nos vemos. Hasta luego. Vale, creo que la chavalita se había olvidado de que estaba jugando con el otro al escondite. En fin, tiene memoria de Dory, como se suele decir, ¿no? Mauro, gracias por encontrarme a Zulita. Ah, por cierto, el profesor Cio quería verte para algo. Ve a verlo inmediatamente, por favor. Vale, pues nada, vamos a ver al señor... al señor profesor. Ahí está. Vale, estaba por aquí. No, por aquí estaba el señor escondido. El profe. Puede ser que esté aquí. Voy muy adelantado con esto de los datos de la cámara de purificación. Ya estoy viendo la cara de alegría de tu madre cuando por fin terminemos este proyecto. Vale, pues... no sé dónde está el profesor, la verdad. Creo que no es este. No. Este ya lo leí, si no me equivoco. Aquí tampoco está, ¿no? No. No, ahora no quiero luchar. ¿Era este el profe? No. Con este ya hablé. Este tampoco es el profe. Estará abajo. Me pregunto. No, este tampoco es el profe. ¿Dónde coño está el profe? No. A ver si va a estar fuera y estoy yo aquí dando vueltas como un tonto. Estos ya los leí, así que me los paso. Vale. Fuera estará el profe, supongo. No, este no es. A ver si dice dónde está. ¿Y dónde está el profesor? Como que he hablado con todo el mundo y no aparece el profe, ¿o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? No, aquí no está, aquí tampoco. ¿Dónde se ha metido el profe? En serio, esto ya... más que una broma... parece otra cosa, la verdad. ¿Estará aquí? No, el profesor Cio creo que era rubio, ¿no? Joder, ¿dónde está el profesor Cio? A ver si este dice algo. No, este está dormido. Sí. Sí, vamos, voy a hablar con todos, pero... pero, vamos, que... el profesor debería estar por aquí. Debería estar por aquí.
En serio, ¿dónde está el profesor? A ver. Que esto... Este no es el profe. Ah, acaba de... Vale, o sea, tenía que hablar con este viejo, vale. Bueno. Ahora... Ah, vale, ahora sí que está ahí. Creo que es ese, ¿no? Sí, justo. Vale. Hola, Mauro, te estaba esperando. Quería enseñarte el Pokécepo. Vale. ¿Ya te ha contado algo Aidan sobre el Pokécepo? Me suena que sí, pero... Por si acaso... El Pokécepo es una máquina especialmente diseñada para atrapar Pokémon. Los dos, Aidan y yo, hemos trabajado juntos en ella y ahora por fin está terminada. Me gustaría probarla ya. Mauro, ¿nos ayudas? Sí. Venga, ponte ahí, por favor. Pues vale. Verás, el Pokécepo es en principio un instrumento deleznable. Al fin y al cabo sirve para robar Pokémon a otros entrenadores durante los combates. Pero nosotros no lo hemos hecho para robar Pokémon de manera indiscriminada a todos los entrenadores. Mauro, has oído hablar de los Pokémon oscuros, ¿verdad? Son Pokémon que han sido transformados en máquinas de luchar después de haberles cerrado sus corazones artificialmente. Uno debería sentir lástima por ellos. Nosotros hemos desarrollado el Pokécepo para atrapar esos pobres Pokémon oscuros. Luego te explicaré por qué es necesaria esta máquina ahora. Pero ahora lo que necesito es comprobar si funciona el Pokécepo. Después de todo, tú eres el mejor entrenador que tenemos en este laboratorio. Y el único. El Pokécepo está ahí mismo, intenta ponértelo, por favor. Pues vale, vamos a ponernos el Pokécepo. Ahí está. Super moderno, una versión mejorada del Pokécepo de Pokémon Colosseum. ¡Mírate! ¡Te queda genial, Mauro! Voy a añadir también una nueva función a tu PAD. Se llama Registro Oscuro, permite comprobar datos sobre los Pokémon oscuros encontrados. Vale, esto es igual que en Pokémon Colosseum. Aquí de hecho hay muchos más Pokémon oscuros. Stratex, vale, esta es la Pokédex. Gracias, Aidan. Ya está, Mauro, perfectamente acoplado. Ahora será mejor que te enseñe cómo funciona directamente en combate en lugar de describírtelo. Venga, vamos arriba, a la sala del simulador de combates virtuales. Uy, qué bobo estoy, casi se me olvida. Para usar el Pokécepo necesitarás al menos una Pokéball, llévate estas. Vale, me da 5 Pokéballs. Las Pokéballs no se usan en la región de Aura, así que las hemos importado de otra región. Bueno, ya estamos listos. Venga, vamos con el director. ¡Socorro! No sé quién dice eso, pero bueno. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes sois? Vale. Vamos a mirar. ¡Mauro! Unos hombres acaban de llevarse al director. Vale. Supongo que serán los malotes. Bueno, ese está ahí en el suelo noqueado. Vale, se lo llevan estos, que creo que son de Cipher, si mal no recuerdo. ¡Soltadme ahora mismo! ¿A dónde creéis que me lleváis? Le voy a llevar a su nuevo laboratorio, profesor. ¿Cómo? ¿Qué nuevo laboratorio? Andando, no tenemos tiempo. Si no quiere que le hagamos daño, no se resista y entre ahí. ¿Pero quiénes sois? Pues vale, vamos a por ellos. ¿Qué pasa contigo, niño? ¿Vas a hacerte el gallito o qué? A mí me da igual que seas un crío. Vale, vamos a luchar contra Espía Nano. Empieza con Teddy Ursa. Vale, supongo que tendrá algún oscuro. Por cierto, el Eevee antes era macho, pero ahora es hembra. Ha cambiado de sexo de un episodio al otro. Ya sabéis por qué no, porque no pude guardar la partida, tuve que empezar de nuevo, en fin. Mauro, el visor oscuro se ha activado, ha detectado un Pokémon oscuro. Corre, Mauro, rápido, lánzale una Pokéball. Vale, primero vamos a luchar. Mauro, ¿a qué esperas? Lánzale una Pokéball, rápido. Ah, vale, o sea, le tengo que lanzar Pokéball ya mismo. Pues venga. Vamos ahí. Aquí ya no sirve el bug de Pokémon Colosseum de las Pokéballs.
Vale, te dio se ha atrapado, bien. Perfecto, espía derrotado. ¿Qué ha pasado? Mi Pokémon oscuro me lo han quitado. Perfecto, ya tenemos un Teediursa. Oye, chico, ¿qué es ese chisme que llevas en el brazo? No será un Pokecepo. ¿Qué hace eso aquí? Menudo notición. Venga, vámonos a la base. Tengo que informar de esto inmediatamente. Pues nada, se lo llevan y el pobre Mauro no puede hacer nada. Mira, se queda ahí mirando. En fin. Pues nada, vamos a hablar aquí con esta gente. Pobre Zulita, se ha llevado un disgusto. ¡Buah! ¡Se han llevado al profesor! No llores, Zulita. Seguro que al profesor Zio no le va a pasar nada. Ya hemos informado a la policía y a las autoridades sobre el secuestro del profesor Zio. Si descubren algo, nos lo dirán. Todavía no me puedo creer lo que ha pasado. El profesor Zio predijo que pronto alguien trataría de hacer Pokémon oscuros otra vez, y se ve que no iba nada desencaminado. Mauro, ese Teediursa que has arrebatado probablemente no sea el único Pokémon oscuro que haya por ahí. Cuando la cámara de purificación esté por fin acabada, podremos salvar a muchos Pokémon oscuros a la vez, pero... El profesor Zio es crucial para este proyecto. Sin él no vamos a poder hacer nada. Pues nada, me toca ir de viaje, supongo. Dímelo tú, o que me lo diga alguien. Vamos a acabarla. Acabaremos la cámara de purificación nosotros mismos. Magda, el director no está, no podemos. Nosotros no sabríamos cómo hacerlo. Está casi acabada, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Si el proyecto de la cámara de purificación ha llegado hasta este punto, no ha sido solo por el profesor Zio, también ha sido gracias al resto del equipo. Hemos conseguido llegar muy lejos y sería un error detenernos ahora. Nos estamos jugando nuestro futuro, acabemos este proyecto todos juntos. Me parece que vamos a estar mucho más ocupados a partir de ahora. Iré arriba a ver cómo marcha el procesamiento de datos. Pues vale, muy bien. Me parece perfecto. Supongo que tendremos que ir arriba con nuestra madre, supongo. Vale. Vamos a ver dónde está mi mami. Esta no es, ¿verdad? No. Tiene el moño, pero no... No, no es. Vale. Entonces estará en el otro lado, supongo. Estos datos deberían estar bien ahora. Hay que seguir así. Mauro, has venido justo en el momento oportuno. ¿Podría pedirte que fueras a hacerme un recado a Puerto Ancla? Hemos pedido una pieza especial para la cámara de purificación y debes recogerla en el taller que hay allí. Vale, pues habrá que ir allí. Zulita sabe dónde está el taller, es la puerta que está al lado de la casa de Emilia. Mami, ¿puede ir, Zulita? ¿Quiere ayudar? Zulita, se agradece tu intención, ya sé que solo quieres ayudar, pero es algo muy importante. Pero bueno, vale, al fin y al cabo tú también eres parte del personal de este laboratorio, puedes ir, pero con Mauro. Cariño, ¿te importaría ir con tu hermana Zulita? Venga, vale, me llevo a la niña. ¡Yupi, mami! Zulita llevará a su hermano de ayudante. Ahora tendrás que hacer caso a Zulita, hermanito. Vamos a Puerto Ancla. Mauro, Zulita, tened mucho cuidado, ¿eh? Y volved pronto. Vale, pues nada, me tengo que llevar a la pesada esta. Así que nada, vamos a Puerto Ancla, que es un sitio nuevo que no estaba en Pokémon Colosseum.
y vámonos en la motillo. Vale. Mauro, Zulita, ¿qué andáis tramando? Zulita va en una misión secreta a Puerto Ancla. Hermanito es ayudante de Zulita. ¿Mauro es tu ayudante? Debes de estar muy contenta de tener un ayudante así, Zulita. De todos modos, Mauro, llévate ese Pokécepo por si necesitas usarlo, ¿vale? Puede que haya otros Pokémon oscuros por ahí. Si encuentras alguno, rescátalo. Yo mientras tanto moveré mis contactos para que permitan la venta de Pokéballs en las tiendas. Ah, otra cosa. Quería entregarte esto, Mauro. Bueno, a ver, se supone que en Pokémon Colosseum sí que había Pokéballs en las tiendas. Y ahora aquí de repente no las hay. Bueno, en fin. Vale, parte CIO 1. Parte CIO 2. Son documentos sobre los Pokémon oscuros redactados por el profesor CIO y por mí. Por favor, léelos. Vale, pues les voy a echar un vistazo ahora. A ver... Sobre el sistema Cepo, los Pokémon oscuros son el lamentable resultado de los actos de una banda que quiere usarlos para sus fechorías. Hay que arrebatárselos y protegerlos. La forma más eficaz de quitarles esos Pokémon es usar el sistema Cepo creado por Cipher hace unos años, ¿vale? Arrebatar Pokémon a otros entrenadores es inaceptable, pero es la única manera de salvar a los Pokémon oscuros. Vale, una cosa. Si mal no recuerdo, no fue el equipo Cepo el que creó los Pokémon oscuros, o por lo menos el que creó el Pokécepo. El sistema Cepo se diseñó para quitarle cualquier Pokémon a un entrenador. Debemos ponernos a crear otro sistema que arrebate solo Pokémon oscuros y nada más. Vale. El visor oscuro, a ver. La gente normal y corriente no puede diferenciar a simple vista un Pokémon oscuro de uno normal. Nuestro principal desafío al desarrollar el nuevo sistema Cepo era conseguir identificar a los Pokémon oscuros nada más verlos, ¿vale? Y lo logramos, creamos un dispositivo que se ajusta al ojo y detecta a los Pokémon oscuros. Es el visor oscuro, ¿vale? Pues nada, sin más. No hay mucho más que comentar. Ahí está, me llevo a Zulita. Qué bonito es Puerto Ancla, ¿eh? Tienen ahí un restaurante con forma de Krabby y todo. Hermanito, mira, mira, es el mar. Es tan grande y está tan lleno. Oye, oye, el taller está ahí. Vamos rápido, hermanito. Vale. Vamos a seguir a Zulita. Por aquí, por aquí. Bueno, se ha chocado con un hombre. ¡Ay, qué daño! Zulita se ha caído. ¿Qué cara tiene el hombre este? ¿Tú a dónde piensas que vas? Oh, perdona, Zulita, lo siente, no lo he hecho a propósito. Mira lo que has hecho. Me has estropeado el peinado. Zoque, el tipo más guay y malo de todos, siempre va perfecto. Mocosa. Esto no se arregla pidiendo perdón. ¿Y tú qué? ¿Vienes con la mocosa esta? ¿Se puede saber qué miras? Vaya, si tenemos aquí a un entrenador. Creo que me voy a divertir mil veces más contigo que con esta. Te voy a dejar hecho polvo con mi Pokémon oscuro. Oh, un Zangus. Ya he ido suficiente, a ver quién es. Vale, entonces no hay pelea. Los Pokémon no están para usarlos de esa forma. Elige dónde y cuándo quieres enfrentarte conmigo. ¡Cállate! Viejo entrometido, ¿por qué no le das la vara a otro? ¿Prefieres que te dé una lección a ti también? Don Enrico, quizás yo debería... ¿Cómo? ¿Y tú quién piensas que eres? ¿Ahora vas a jugar a ser un hombre y vas a detenerme? Esto mejora con cada minuto que pasa. Me encantará ver cómo lo intentas. Vale. Voy a manejar a este tío, no creo. Alakazam. Usa psíquico. Y supongo que se lo cargará. Ahí está.
Ojo al 28, ¿eh? Estaba el Zangus. Enigmático Helio ha derrotado a Bruto Zoque, ¿vale? ¿Tienes una fuerza? ¿De dónde la sacas? Ahora sí que te has pasado. Te costará caro haberte metido con el gran Zoque, te lo aseguro. Acuérdate de esto. ¿Voy tras él? No será necesario. No volverá. Deja que se vaya. Sí, señor. Sigamos nuestro camino. ¡Oh, gracias por todo! Oh, no es nada. No tienes que darme las gracias, jovencita. Se parece un poco a Strangler, el de Inazuma Eleven. Solo hemos hecho lo que había que hacer, nada más. Vale, pues ya estamos aquí. No sé si necesito curar o necesito algo. Vamos a ver cómo está el Eevee. Bueno, ostras, el Tediosa tiene un objeto, a ver qué es. Antiquemar, vale. ¿Tendrá recogida el Tediosa por casualidad? Sí, cojonudo. Me sirve para pillar objetos por ahí que me van a venir bien para la aventura. Vale, esto supongo que es la tienda. Vamos a echar un vistazo así por encima a este pueblo. Vale, pues no es la tienda. ¿Zulita? ¿Eres tú, Zulita? Oh, Emilia y su mamá, Acri. ¡Zulita! Así que el tipo ese tan grande que se estaba metiendo contigo, Zulita, ¿te encuentras bien? Sí, nos echaron una mano unos hombres muy fuertes. Mi hermano también estaba conmigo y no le ha pasado nada. Zulita ha venido aquí para hacer una visita muy importante. Mi hermanito es mi asistente. Oh, tú debes ser el hermano mayor de Zulita, Mauro. Por fin nos conocemos. Yo soy Emilia. Hola, hermano mayor de Zulita. Zulita es muy buena amiga de mi hija Emilia. Ese anciano es don Enrico. Viene a veces en su barco acompañado de sus dos ayudantes. Ese hombre es muy misterioso, ¿nos parece? Además, cuenta que tiene una enorme fortuna. Se me pone la carne de gallina de pensarlo. Yo quiero ser novelista y siempre que oigo algo misterioso me imagino historias. Bueno, tened cuidado en esta ciudad que hay gente bastante bruta. Emilia, deberíamos irnos ya. Muy bien, adiós, Zulita. Sí, nos vemos, Emilia. Vale, lo que quiero es curar y ya dejar el episodio, porque llevamos un buen rato ya de vídeo y tampoco quiero alargarlo mucho más. ¿Dónde está el centro Pokémon? Si se puede saber. Esto está lleno de barcos ahí. Una ciudad de barcos. Vale, esto no tiene pinta. El centro Pokémon debería estar por aquí. ¿Es esto el centro Pokémon? Tiene toda la pinta. Sí. Pues nada, voy a curarlos y ya guardo la partida. Sí. Muy bien. Vamos a curarlos. Perfecto. Ahí está, vale. Pues nada, voy a guardar la partida ya directamente. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Vale. Nada, en principio no es nada. Bueno, en fin, vamos a guardar ya directamente. Espero que no se raye la partida. Guardando, perfecto. Perfecto, vale. No ha habido ningún problema. Entonces, pues nada, vamos a seguir con la serie ya en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like si os apetece. Si no os apetece, pues no. Y nos veremos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.